¿cómo es posible que a los grandes empresarios se les garantice 15 años y a las juntas de agua nada más 5 años? No tiene un sentido en cuanto a enfoque de derechos humanos, ni en cuanto a un sentido a la sustentabilidad de las cuencas, de los ríos y de cualquier fuente de agua de la cual se extraiga. Muchas de estas estructuras lastimosamente están sufriendo ahora el impacto directo de la desmedida urbanización, ¿verdad? Estructuras, por ejemplo, o sistemas de agua, por ejemplo, como el sistema Ara-Joya Galán en Apopa, el cual va a sufrir de forma directa los impactos del proyecto habitacional Ciudad Valle del Ángel, ¿verdad? El tema de saneamiento tiene que ver mucho con el tema de salud. Si logramos resolver ese tema, nos vamos a ahorrar muchos recursos en tratar enfermedades renales crónicas, en el caso, por ejemplo, del uso de agrotóxicos, enfermedades diarreicas, por ejemplo, por el tema del agua, y otro tipo de enfermedades o infecciones que tienen que ver con la mala calidad del agua. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2019, 904.890 hogares en El Salvador son sostenidos por una jefa de hogar. El precio, el costo de adquirir agua en El Salvador es un asunto que tiene que ver con la vida de las mujeres. Invertimos las mujeres 6 horas o más de 6 horas en hacer labores de cuidado, labores no pagadas que sustentan a la sociedad salvadoreña.